La leona solitaria no creía que estos licaones pudieran suponer una amenaza real, pero la gata subestimó a sus oponentes. Aunque la leona es mucho más fuerte, está sola, y los licaones son media docena. Enfurecida por el descarado ataque, la gata se abalanzó con furia sobre sus enemigos y abatió a uno de los licaones, pero esto no detuvo a los demás. El resto de licaones acudieron al rescate y le arrebataron su hermano a la leona. La gata salvaje no se esperaba tanto valor y pasó a la ofensiva. Consiguió salir viva de la refriega, pero ya no subestimará a semejantes adversarios. Hoy te vamos a mostrar otros casos en los que los grandes gatos se equivocaron de oponente. Leones y hienas ocupan aproximadamente el mismo nicho ecológico, lo que los convierte en feroces competidores. Cazan aproximadamente los mismos herbívoros, viven en la misma sabana, bosques y entornos semidesérticos y tienen un estilo de vida gregario. Básicamente es como Coca-Cola y Pepsi, solo que cada bando tiene garras y colmillos. Y aunque los leones ganan en los combates uno contra uno, los gatos rara vez consiguen una lucha justa. Aquí las hienas han organizado todo un asalto al territorio de los leones para deshacerse de sus rivales. Los agresivos carroñeros están listos para la batalla. Encuentran a las leonas por la noche. Las hembras están desprotegidas y sin apoyo de los poderosos machos, que están demasiado lejos para acudir en su ayuda, aunque oigan los sonidos de la batalla a kilómetros de distancia. Las leonas se han relajado y han dejado que las hienas se acerquen demasiado. Probablemente los gatos no sabían de la ventaja numérica que tenía el enemigo. Pensaron que se trataba de un encuentro fortuito, pero resultó que las hienas acechaban deliberadamente a las jóvenes leonas para eliminarlas. No había que subestimar a estos carroñeros. Al principio, las leonas intentaron defenderse, pero había demasiadas hienas y las gatas decidieron retirarse. Durante la incursión nocturna, las hienas se abalanzaron sobre sus rivales desde todos los flancos. Esto causó una conmoción. La mayoría de las leonas huyeron, pero una de ellas fue rodeada por las hienas y no se le permitió salir del cerco. La enorme leona madura se eleva sobre las hienas y asesta golpes devastadores a diestra y siniestra. Pero si un león puede desollar a un enemigo así de un solo zarpazo, la leona carece de la fuerza necesaria para ganar en una proporción de 1 a 3. Y hay muchas más hienas. Casi una docena de enemigos atacan desde distintas direcciones, mordiendo, chocando, embistiendo y desgarrando con sus dientes la piel de la leona. Los ataques rápidos acaban en una veloz retirada, solo para que otra hiena del lado opuesto haga su propia incursión. Esta táctica agota a la leona. Ella sigue luchando, sigue pensando que las hienas huyen porque le tienen miedo. No es así. Las hienas saben que ganarán, solo quieren evitar pérdidas por su parte. Y cuando su fuerza abandona poco a poco a la gata, los numerosos enemigos se vuelven más audaces y ya no retroceden inmediatamente después del primer mordisco. Agarran a la leona más firmemente con sus mandíbulas y atacan sus patas traseras y su espalda. Cada segundo que pasa, la gata tiene menos posibilidades de escapar, ya que los golpes de sus patas traseras le obligan a luchar sentada para cubrirse la espalda y la cola. Pierde su movilidad y las hienas emprenden una ofensiva decisiva. La valiente leona ha resistido durante mucho tiempo, pero las hienas eran demasiado numerosas y la ayuda no llegó a tiempo. Esta gata nunca volverá con sus gatitos. Es difícil decir exactamente qué ocurrió al principio de la batalla. ¿Las otras leonas abandonaron a su hermana o viceversa? Fue ella quien tuvo que cubrir la retirada de sus hermanas y primas más jóvenes sacrificándose. ¿Tú qué opinas? Responde en los comentarios. Pero si crees que los leones machos son invulnerables a las hienas, te equivocas. Este joven cazador ha conseguido atrapar y derrotar a un búfalo. Celebra su victoria y yace relajado, comiendo su almuerzo. Este es un león solitario. Es un adolescente que ha sido expulsado de su manada natal para evitar un parentesco cercano. Ahora el león debe vivir por su cuenta durante algún tiempo, ganando fuerza y experiencia en la lucha para conquistar su propia manada.
Como puedes ver, su madre le ha enseñado bien a cazar, pero aún está lejos del tamaño de un león adulto. Las hienas avistaron al león solitario. A estos descarados carroñeros les encanta acechar a los leones jóvenes. Las hienas cazan a los leones jóvenes que apenas son más grandes que una hembra adulta y no tienen una melena pronunciada. Este león ya es bastante grande. Se defiende de las hienas, pero no sabe a quién se enfrenta. El macho está sorprendido. Pensó que un solo lanzamiento y un fuerte gruñido sería suficiente para que las hienas entraran en pánico. Pero no es así. Las hienas no huyen, sino que atacan a sus oponentes con determinación. El león se da cuenta ahora de que no se trata de un encuentro casual. Las hienas le han estado observando durante mucho tiempo. Solo han permitido que el macho atrape y derrote al búfalo para que gaste toda la energía posible. Y ahora no le tienen miedo. Las hienas atacan furiosamente e incluso arrastran al león por la cola lejos de su legítima presa. Pero el macho es lo suficientemente mayor como para no acobardarse ni asustarse. Si hubiera intentado escapar, las hienas le habrían atacado por la espalda y se habrían llevado al león como postre para comerlo después del búfalo. En cambio, el macho intenta maniobrar, intimidando a las hienas con un rugido. Ya se ha dado cuenta de que está en problemas y su objetivo ahora es sobrevivir, y para hacerlo necesita mostrarle a las hienas que derrotarlo no será fácil. Los carroñeros son muchos. Constantemente hacen ataques de prueba mientras las otras distraen al león del frente. El macho tiene que dar vueltas, a veces sumergiéndose entre los arbustos para despistar a sus perseguidores. El león contraataca, pero no puede dominar ni herir a una sola hiena. Si choca con una, las otras lo destrozarán. El macho aún no es lo bastante fuerte para lanzar a las hienas como si fueran bolos. Sin embargo, tiene fuerza suficiente para sobrevivir. Las hienas demuestran una asombrosa astucia y dejan marchar al león. El macho tiene que abandonar su territorio, de lo contrario será despedazado. Además, las hienas se han llevado casi toda su presa y al macho no le quedan muchas fuerzas. Pero al menos ha sobrevivido por ahora. Eso ya es digno de tu me gusta, ¿no? Este leopardo es un maestro de las tácticas de emboscada y sigilo. Es el ninja definitivo del mundo animal. Capaz de acercarse a su presa a corta distancia. Pero aquí la hiena ha decidido demostrarle al gato moteado que no es el único que puede volverse invisible. Mira cómo la hiena se acerca sigilosamente al leopardo por detrás con facilidad y sin mucho sigilo. El gato se relame y pasa completamente por alto a su adversaria. ¡Qué vergüenza! Pero la hiena se acerca a distancia de ataque y se confunde. Es evidente que no sabe si debe atacar sola al leopardo. De repente, el leopardo finalmente se da cuenta de su oponente e inmediatamente adopta una postura defensiva. ¡Mira esta boca amenazadora! El leopardo está claramente ofendido de que una torpe hiena haya conseguido acercarse a él. Ponerse tranquilamente a sus espaldas y todo esto ante el objetivo de la cámara. El leopardo vagaba en busca de comida. Se adentró en la zona inundada de los ríos. Aquí la corriente es muy rápida, pero la profundidad es escasa y es posible vadear el agua. Como otras panteras, los leopardos son buenos nadadores y no temen mojarse las patas. Además, el agua le quitará parcialmente el olor y ayudará al depredador a acercarse sigilosamente a su presa con mayor eficacia. Pero este gato moteado no se percató de la presencia de un gran cocodrilo adulto. El propio leopardo se convirtió en víctima de la emboscada. El reptil sabía perfectamente dónde crecían las aguas poco profundas, dónde estaban los bancos y dónde se hacía más fuerte la corriente. Gracias a ello, el cocodrilo pudo nadar hasta su presa sin ser visto y se abalanzó sobre el leopardo cuando éste no se lo esperaba. Las poderosas mandíbulas agarraron inmediatamente a la pantera y la arrastraron a las profundidades. Por supuesto, el leopardo no es un adversario que se rinda fácilmente ante semejante oponente. La pantera se defiende ferozmente. Lucha por su vida y aún consigue salir del agua para tomar una bocanada de aire que le salve la vida. Sus musculosas patas se clavan en el cuerpo del cocodrilo, buscando sus ojos para arañarlos, mientras las patas traseras del gato tratan de encontrar apoyo para evitar que se arrastre a mayores profundidades.
El leopardo contraataca furiosamente, luchando con toda la fuerza de un gran depredador. Pero el cocodrilo es demasiado fuerte. Sus duras y poderosas escamas actúan como una armadura natural que resiste los zarpazos. Pero lo que cuenta es la fuerza devastadora de su mordedura. Un cocodrilo adulto puede aplastar metal con sus mandíbulas. Además, el reptil agarró convenientemente al leopardo de tal forma que el gato no pudo usar sus colmillos. Aunque la bestia manchada se resistió hasta el final, perdió la batalla y se convirtió en el almuerzo del reptil. Resultó que el cocodrilo podía hacerse aún más invisible en el agua que el leopardo. En tierra, el depredador moteado tiene una ventaja sobre el reptil más grande y peligroso. Es la agilidad. Aquí el leopardo asiático consiguió sorprender al cocodrilo, que estaba bastante lejos de la orilla. ¿Ha llegado la hora de la verdad? El cocodrilo utilizó una táctica adecuada y apretó el vientre contra el suelo, de modo que el leopardo solo pudo golpear la poderosa coraza de su espalda. Solo que el ágil, testarudo y fortísimo gato se aprovechó de ello. Agarró a su enemigo, se amontonó encima y socavó su resistencia. Luego se dedicó a buscar metódicamente puntos débiles en su defensa. El cocodrilo intentó contraatacar, pero el atento leopardo interceptó estos ataques a tiempo, golpeando con sus patas, agarrando con sus mandíbulas las zonas sensibles del cuerpo del reptil y esquivando todos los mordiscos de represalia de su enemigo. Pero el leopardo no sabía con quién se estaba metiendo. El problema no era el cocodrilo, sino que se había encaprichado de la zona y pensaba que era su finca agrícola. Resultó que allí pastaban búfalos de agua, que vieron al furioso gato e inmediatamente corrieron a ver qué pasaba. El leopardo no se lo esperaba. El cocodrilo intentó aprovecharse de la situación y agarrar la pata del leopardo. Si el reptil conseguía hacerlo, empezaría a girar sobre su eje. Con este movimiento, el cocodrilo podría literalmente arrancar la extremidad del oponente de la articulación. Por suerte, el leopardo estaba lo suficientemente alerta y tranquilo como para evitar que los búfalos lo distrajeran. Los herbívoros también se alejaron a tiempo y no pisotearon al leopardo, pero están observando. Los búfalos se acercan a cada segundo. Ya se han dado cuenta de que el gato no está luchando contra un ternero, sino contra un reptil, es decir, se han enfrentado los enemigos de los herbívoros, lo que es un verdadero placer para los búfalos. Aún así, las acciones activas del leopardo provocan a los acalorados búfalos. Al final, el leopardo afloja su agarre y el cocodrilo escapa de las garras de su enemigo. El leopardo solo tiene que observar con tristeza y pesar al enemigo, que está justo delante de él. Si el gato se levanta e intenta saltar de nuevo sobre el cocodrilo, es posible que los búfalos no puedan no soportarlo y se lancen al ataque simplemente por miedo. El leopardo lo sabe. Se arrastra por el suelo, perdiendo su ventaja de altura. Ha perdido su almuerzo, pero al menos sigue vivo. Sin embargo, será mejor que salga ya de la zona. El tigre es el mayor gato salvaje del mundo, con más de un cuarto de tonelada de peso, un armonioso torso musculoso, poderosas mandíbulas y potentes zarpas. Este depredador puede romper el cuello de un toro o matar a un ciervo de un solo golpe. Dicho esto, los tigres suelen ser cautelosos. Son animales territoriales que defienden agresivamente sus zonas de caza, pero saben cuándo retirarse, ya que siempre evalúan correctamente sus posibilidades. Bueno, casi siempre. Cuando un enorme oso pardo estaba cerca, el gato rayado debería haber huido. De hecho, no hay que regañar al tigre por su exceso de confianza. Estos gatos frecuentemente se encuentran con osos negros asiáticos que son inferiores a ellos en fuerza. A menudo los tigres incluso los cazan. Pero ahora la bestia rayada se ha metido con otro oso. Este oso pardo es mucho más grande que su primo negro lejano. El tigre nunca se habría enfrentado a semejante poder. Intenta contraatacar e intimidar a su rival, pero el oso pardo reacciona de forma muy agresiva. El depredador pardo pasa inmediatamente al ataque. Se desata una épica e intensa batalla de titanes. Curiosamente, las tácticas de batalla de estas bestias son bastante similares. Ambas bestias se basan principalmente en poderosos golpes de las patas delanteras. Aquí el oso tiene una ventaja de estabilidad debido a su centro de gravedad más bajo.
el tigre tiene que hacer un esfuerzo adicional para mantener el equilibrio. Además, aunque las patas del tigre son muy poderosas, el gato no carga todo su peso en estos golpes, a diferencia de su oponente. Por lo tanto, el tigre es capaz de asestar muchos más golpes que el oso y tiene ventaja en velocidad. Pero no tiene ningún resultado útil. Sí, el tigre se enfrenta con éxito a un oso pardo, lo cual es toda una hazaña en el mundo animal. Pero como el oso tiene una capa de grasa tan gruesa, un umbral del dolor tan alto y una disposición muy agresiva, los golpes rápidos solo consiguen enfurecerlo. El oso ha demostrado ser demasiado duro. No permite que el tigre le alcance la garganta con sus colmillos. Empuja poco a poco a su oponente hacia abajo y fuera de su alcance. Al mismo tiempo, el propio oso muerde dolorosamente y contraataca con aún más fuerza con sus golpes. El tigre sobrevivió, pero después de semejante paliza ya no subestimaría a los osos. Se retiró a lamerse las heridas. Ahora, si ve un oso pardo, huirá en lugar de intentar intimidar a su oponente. El leopardo divisó una manada de gacelas que habían venido a la charca. El depredador rodeó a las posibles presas y empezó a acercarse sigilosamente. Los herbívoros sintieron el peligro y se alejaron corriendo del agua, pero no sabían exactamente hacia dónde correr. Una de las gacelas cayó justo en las garras del leopardo, que la atrapó al vuelo. Impresionante agilidad, ¿verdad? El depredador se abalanzó sobre su presa, la agarró por el cuello y le aplastó la tráquea tras un breve forcejeo. Pero esto es solo el comienzo. La gacela es una presa bastante grande, suficiente para varias comidas. Así que, por vieja costumbre, el leopardo se subió con ella a un árbol donde no pudiera ser alcanzada por sus competidores. Así que cuando el depredador oyó ruidos entre los árboles, no prestó atención. Las hienas y los leones no pueden trepar alto. Y los felinos pequeños no son rivales para el leopardo. Pero la pantera moteada no sabía a quién se enfrentaba. Un elefante salió de la espesura. Decidió diversificar su menú y, además de hierba, levantó la trompa lo más alto posible y arrancó ramas enteras de los árboles. El leopardo no se lo esperaba. La gigantesca bestia, que pesa 5 toneladas, destruyó el refugio del leopardo en pocos minutos y le obligó a pasar a las ramas más bajas. Intentar luchar contra el elefante sería estúpido para el leopardo. Así que solamente pudo esperar con fastidio a que el elefante se alejara. Y el gigante se alejó, pero había un problema. Una hiena divisó al leopardo, que ya no estaba al amparo del follaje, y su presa yacía ahora en las ramas más bajas del árbol. El descalado carroñero se acercó corriendo, agarró el trozo más gordo, lo arrancó con sus poderosas mandíbulas y huyó. Habría robado el resto de la presa de no ser por la represalia del leopardo. ¿Puedes imaginar lo ofendido que está? Una caza tan bonita, una noche de descanso, seguridad en el árbol. Y todo arruinado por un elefante que solo quería picar hojas. Dos leones vinieron a quitarles la manada a otros dos machos. Los forasteros probablemente pensaron que les esperaba una lucha dura pero igualada. Se equivocaron, pues su invasión fracasó los primeros segundos. Los dos leones líderes demostraron ser machos duros y poderosos con gran experiencia en combate. Son mucho más fuertes y decisivos. Uno de los dos machos tiró instantáneamente al primer desconocido al suelo, lo derribó y lo agarró con una temible llave. El segundo líder, tras un breve combate, hizo que el otro forastero entrara en pánico y se diera la vuelta para huir. Tratando infructuosamente de liberarse de los colmillos y garras de su enemigo, el joven león tendido en el suelo vio cómo su hermano le abandonaba y huía histérico. ¿Te imaginas cómo se sintió ese león? Su propio hermano le había abandonado, lo que significaba que no había ningún lugar donde esperar ayuda. Por supuesto, el joven león intenta liberarse, pero su rival solo aprieta más las mandíbulas. El experimentado depredador no va a malgastar más fuerza de la necesaria, así que estrangula lenta y metódicamente a su oponente. Suprime cualquier resistencia, hundiendo sus colmillos en la garganta de su oponente. La melena rubia del joven macho ofrece cierta protección, pero esta última esperanza se derrite por segundos. El segundo líder regresa. El hermano del forastero ya está lejos. No volverá para ayudar a su hermano, así que los dos enormes machos empiezan ya a despedazar al enemigo que ha llegado a su territorio.
Mientras el primero sigue estrangulando, el segundo golpea en la ingle y el vientre, mordiendo sus patas traseras. Pero la desesperación da fuerzas al joven león, que de algún modo consigue zafarse de las garras de ambos adversarios. O lo han dejado escapar a propósito para prolongar la carnicería y evitar el riesgo de recibir la más mínima herida de los golpes finales del enemigo. Es difícil saberlo, pero una cosa está clara. El joven león no tiene ninguna esperanza de salir vivo de este problema. Excepto por una cosa, una manada de búfalos. Los depredadores se sobresaltan porque al oír la brutal carnicería aparecieron estos herbívoros. Es difícil saber qué les motivó, pero las bestias carnívoras no esperaban semejante comportamiento. Los búfalos habían defendido al joven león. Atacaron a los curtidos líderes de la manada, los apartaron de su presa e incluso se mantuvieron durante algún tiempo junto a la extraña criatura de melena rubia como si fueran los guardianes. El león estaba conmocionado, su propio hermano le había abandonado y los búfalos ajenos, antiguos enemigos y víctimas, le habían salvado en el último momento. Pero sería ingenuo pensar que el león les cae bien. Es solo que los dos líderes ocupan este territorio desde hace mucho tiempo y los búfalos los odian por asaltar la manada y cazar terneros. Así que los herbívoros salvaron al joven león solo para fastidiar a sus viejos enemigos. Para demostrar al macho de melena rubia que no siente ninguna simpatía por él, uno de los búfalos incluso golpeó al león con los cuernos. Tras la pelea perdida con dos leones, el joven león cayó al suelo como un árbol derribado. Eso es suficiente para los búfalos, se marchan. El joven león está herido y maltrecho, se queda exhausto y solo, pero está vivo. Ahora debe huir lo más rápido posible, depende de él encontrarse con el próximo amanecer. El tigre cazaba entre la hierba espesa y alta. Divisó el cuerpo macizo y enorme de su presa, se dirigió hacia él y empezó a acercarse con cuidado y cautela para el lance decisivo, excepto que debido a la alta vegetación, el tigre no sabía a quién se enfrentaba. Era un elefante indio. Por supuesto, es más pequeño que un elefante africano, pero sigue pesando más de 4 toneladas. Un tigre pesa poco más de media tonelada, lo que significa que el elefante es más de 8 veces más grande. El inteligente gigante parece haberse dado cuenta de que lo observan. Su reacción es maravillosa. El elefante se detuvo en el terreno elevado, como si quisiera lucirse en todo su esplendor. Miró ligeramente en dirección al depredador, buscándolo entre la hierba. El tigre, mientras tanto, seguía arrastrándose. Lo más probable era que todo lo que el depredador había visto hasta el último momento fuera solo una parte del cuerpo del elefante, una pequeña sección de su espalda. Finalmente, el depredador emergió de la hierba y se plantó frente al elefante. El tigre se quedó estupefacto. Por fin se había dado cuenta de a quién se enfrentaba y no puede escabullirse tranquilamente. El gigante está mirando directamente al depredador. Incómodo, ¿verdad? Es como si el elefante le mirara diciendo: «Bueno, ¿qué quieres hacer? Aquí estoy. Estás fuera de la emboscada. ¿Vas a saltar o no?». Por supuesto, el tigre no saltó. Se congeló y luego fingió estar aquí por accidente. El truco no funcionó. El elefante decidió darle una lección al descarado gato y lo persiguió. Ahora el tigre tenía que huir, escapó. Pero ahora tendrá que tener más cuidado a quién caza. ¿Cuál ejemplo de cómo otros animales les demuestran a los grandes gatos quién manda te ha impresionado más? Responde en los comentarios debajo de este vídeo y no olvides suscribirte. Así tendrás más posibilidades de ver los casos más divertidos, sorprendentes y épicos del mundo natural.